5% que ofrece el gobierno? No, en forma unánime se rechaza este 5% y ratificamos, como así también todos los adicionales que ofrece el gobierno provincial, como así también ratificamos el aumento que nosotros estábamos solicitando, que es del 40%, el 10% del 2016 que se perdió, el 5% del 2017 y 25% de aumento para este año. Bien, ¿van a hacer alguna medida de fuerza? Eso, bueno, vamos a trabajar en forma conjunta junto con otros gremios, como así también con el Frente Amplio, como para ver cuáles van a ser los pasos a seguir. Bien, ¿se emocionaba un paro para el día 23 de marzo? ¿Esto queda ratificado o no? No. Eso, bueno, se llegó a una votación y en estos días no estamos realizando ninguna medida de fuerza. Bien, cambiando el tema con respecto a los incendios, ¿van a cerrar en alguno de estos establecimientos? Acá, bueno, ya en la próxima semana ya van a tener el normal funcionamiento de los jardines. Justamente se está trabajando eso como para que los padres llevarle tranquilidad ya a los padres y principalmente para los alumnos, que a partir de las próximas semanas ya van a estar cada uno de los jardines abiertos. Se dice que 200 personas quedarían sin trabajo, ¿esa es la postura que tienen los empleados de estos días? Bueno, acá el convenio era hasta el 31 de diciembre y bueno, y de ahí, de acuerdo a las nuevas normativas que sale por el Estado, porque ya no nos pagaría ya el Estado provincial, sino que se pagaría a través de gestión privada. Entonces, tenemos que cumplir con una serie de requisitos como para poner en funcionamiento. Por eso es que en estos días no se habilitó todavía cada uno de los jardines, sino que tenemos que cumplir con todos los requisitos para que gestión privada nos habilite presupuestariamente. Bien, es decir que no se van a cerrar entonces. No. No, acá ya incluso la escuela primaria está funcionando en forma normal y a partir de la próxima semana los jardines. ¿Y va a haber cambios en el plantel docente? Eso se está analizando debido a que gestión privada nos habilita justamente una parte presupuestaria y después el gremio se tiene que hacer cargo del resto. Gracias. Muchas gracias.